Bueno, yo por ahora todavía no estoy trabajando como tal, pero mi mamá es la que siempre deja de comprar cosas, o sea, todo es para la comida. Ahorita con este curso está dejando casi todo, es por esto, pues. Y se hace demasiado difícil porque, o sea, ahorita está cobrando todo en dólares y la mayoría de cosas súper caras son en dólares y ahorita la gente está ganando puros soberanos y es poco, pues. Entonces no entiendo cómo hace la gente, en serio, no entiendo. Considerando que el kilo de queso cuesta alrededor de 400 o 500 bolívares y el salario mínimo son 1800, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi mamá tiene el apoyo de mi hermano, que es el que trabaja también, y entre los dos es que compran algunas veces harina, pan, huevo y queso, y ya, no se puede comprar más nada. El resto, mi tía nos ayuda porque está fuera del país y así. Y bueno, así. ¿Qué consideras que sea la consecuencia de todo esto? Bueno, no sabría decirlo porque no sé. ¿Qué tipo de productos te venden en dólares y en qué precio? Bueno, ahorita fuimos a preguntar unos teléfonos Blue, normal, ¿no? ¿Sabes? Medio chimbito, por así decirlo. Y estaba en $170. Y yo como que, wow, pero ¿dónde uno va a sacar dólares para eso? No entiendo. ¿Y qué más así? Algunos zapatos he preguntado en tiendas, por ejemplo en el Tolón, en el CCCT, todo casi está dolarizado y no se puede comprar nada así, solamente algunas cosas de comida y ya. Obvio, uno tiene que aprender a reinventarse, a emprender siempre en situaciones de crisis. ¿Y qué has dejado de hacer? Caminar normalmente por la calle, comprar las cosas que normalmente se pueden comprar en un país que no esté en dictadura. O sea, generalmente eso, porque si uno se pone a especificar, o sea, es algo obvio. ¿Y qué es el producto que más has dejado de comprar, que ya no compras ni porque quieras? Ver, pensar en uno en específico es un poco complicado, pero en general cosas que no están en la primera necesidad. ¿Y has paseado? ¿Viajado? Sí. Bueno, yo sí, gracias a Dios sí he podido viajar, pero sé que las posibilidades cada vez son un poco más cortas. Como que ya no le puedo contar nada a mis hijos ni nada. Todo lo poquito que uno trabaja es para puro medio comer. Y los precios van día a día subiendo cada día más. Porque aquí no sabemos ni quiénes son los enemigos, ni la oposición, ni la revolución, no sabemos qué es lo que es, porque por lo menos me hice enterar y que es del gobierno. Estaban vendiendo una carne a 90 bolívares, el domingo valía 90 bolívares y el lunes valía 300 bolívares. Ahí mismo, y es algo del gobierno. ¿Qué esperamos para el noveno? ¿Y qué consideras del poder adquisitivo? Que una persona gane 1.800 mensual y el kilo de carne cueste 300 bolívares. Eso no alcanza para nada. Yo hago esos 1.800 diarios vendiendo cigarros en todo el bulevar para que mis hijos puedan vivir.